estamos haciendo un trabajo, uno está conforme con el trabajo que hace y nos sentimos el respaldo del presidente, de Alberto. Así que no queda otra que seguir trabajando. El respaldo está, hay tranquilidad en ese aspecto. Después me decías en el análisis del partido, es difícil hacer un análisis en caliente así, si vas a analizar el tema del VAR, de las situaciones de gol. Yo creo que ahí tendrían que ustedes entrar un poquito en analizar ustedes un poco a ver cómo fue el desempeño de los árbitros, porque uno hablar así en caliente. Puede decir cosas que no correspondan. Yo creo que ahí en parte son ustedes los que tienen que un poquito analizar lo que pasó con alguna jugada. El resultado adverso no deja uno conforme. Sí está la conformidad en el desempeño del equipo. Yo sé que la gente o el periodismo a veces exige mucho más. Yo creo que hoy el equipo rindió. Creció a lo que venía haciendo. Fue más intenso, se ganaron los duelos, hubo circulación de pelota, hubo una intención que en partidos anteriores uno lo quiso hacer y no se pudo. Y sin duda, por el desempeño de los jugadores, cómo se brindaron, uno a veces queda medio dolido. Muchas veces uno analiza solo lo que ve. Solo lo que ven los partidos y puede pensar, no se hace nada en la semana. La semana se hacen, los jugadores, la verdad que trabajan y mucho. Solo que eso no se ve. Una vez que eso se hace reflejado, llevarlo a la cancha, a veces tenemos rivales enfrente o situaciones extra que no se logra ver el trabajo en la cancha. Hoy yo creo que trabajo hubo, se vio una mejora. Seguir trabajando en los aspectos fuertes del equipo y bueno, y ver las situaciones que uno falla, mejorarlas. Ya te digo, así en caliente, hacer un análisis es difícil. Yo creo que ya mañana, cuando empecemos ya a juntarnos y analizar todo, estas 2 semanas que vamos a tener, bueno, ahí veremos los puntos a tocar. En cuanto a Juan, la verdad que el debut para mí fue bueno, y más teniendo en cuenta que el golpe que tuvo en el primer tiempo era para sacarlo. De hecho, los doctores recomendaban sacarlo porque decía que se iba a enfadar más, que no iba a poder jugar, que se estaba mareado, y la verdad que la rebeldía del jugador, él dijo que por ningún momento quería salir, y bueno, quería estar. Y de hecho, con las dificultades que tuvo con el golpe y mareado como estaba, llegó al final y creo que lo hizo bien, el debut fue bueno. Muchas veces, a veces, yo creo que hay cierto nerviosismo de parte de los árbitros en estas situaciones. Es difícil hablar de los árbitros, no, cualquier cosa que uno diga puede tomarse mal. Yo creo que a veces hay que con más calma, tendríamos todos que tomarnos más calma para estas situaciones de expulsiones y de entredichos. A veces en el clima caliente del partido uno con gestos y eso y no dice otra cosa y se siente agredido a veces, ¿no? Y en contra el jugador también estaba lejos. Uno lo que escucha, por ejemplo, Leo sí puede protestar ahí, pero yo creo que no fue tan desmedido la protesta. Y en cuanto a la de En cuanto a la del jugador, yo creo que ahí el árbitro, a veces es difícil. Yo creo que lo encara un poco al jugador ahí. No sé lo que dijo el jugador, no sé lo que dijo el árbitro, pero a veces lo que se ve de lejos es cierta. No sé decir, no quiero faltar respeto al árbitro con algo que pueda ser desmedido, pero no me parece que es forma de repente enfrentar a un jugador así, ¿no? No sé, ya te digo, es difícil. Ya te digo, Leonel está un poco decepcionado, pero ¿cómo te puedo decir? Ya te digo, decir cualquier cosa de esas que pasan, esos entredichos,
ya te digo, puede ser tomado a mal y no quiere. Yo creo que ahí es muy difícil. Yo creo que ustedes tienen que un poquito también tomar partido y decir, a ver qué hay. También están lejos, no ven lo que pasa dentro de la cancha. Pueden estar a 50 metros y lo que se diga ahí es entre el jugador y el árbitro. El árbitro capaz que puede decir algo de más y es la palabra del árbitro contra el jugador y lo que podamos escuchar nosotros. Yo creo que es difícil, hay que bajar un poco la pelota de todas partes y que no todos somos malos. Y en cuanto al VAR, creo que me preguntaste, en general, no te puedo decir porque no he visto mucho ya te digo, la única jugada que vi es la primer gol de Nico. Creo que ahí no hay nada y el VAR decidió que, no sé si el árbitro fue a ver esa jugada. O le dijeron de arriba, mirá que lo tocaron o no tocaron. Y creo que no fue esa jugada que para mí no hay ningún roce entre Nico y el portero. El portero se le escapa se le escapa el balón y lo deja suelto y ahí Nico se la puntea. Después las otras, ya te digo, no las vi. En una fue la verla, así que seguramente habrá sido. Pero ya te digo, nos vamos tristes y decepcionados. Le hice saber a los jugadores que la liguilla para nosotros ya comenzó. Son 6 partidos que tenemos que jugar a nuestras máximas capacidades, de elegir a los mejores, de que todos estén bien, porque la situación es meternos al repechaje y de ahí a la liguilla. Entonces, esta fue una llamada que superamos y ahora nos quedan 5 más que tenemos que afrontar de la misma manera, por supuesto que mejorando, ¿no? Pero de la misma manera porque son situaciones que están en el límite, las tenemos que sacar adelante. Hoy nos llevamos los 3 puntos y nada más. ¿Y qué podemos demostrar? Que el equipo sigue con esas, demostrando dentro de la cancha, a veces de buena forma, a veces no tanto, a veces con orden, a veces con desorden. Pero sí el ímpetu y la necesidad y demuestran la capacidad de ir hasta las últimas consecuencias, que eso es lo que por ahí nos hace que sea la virtud de este equipo y tape algunas carencias que tenemos. Los jugadores van al frente, no bajan los brazos y eso es lo que a uno le da la ilusión y cree de manera cierta de que mediante la mejora en el trabajo diario podemos sacar adelante estas situaciones de entrar al repechaje. El objetivo firme, siempre mirando hacia adelante, trabajar el que seamos cada vez más fuertes. Hoy jugamos con una presión todos, incluido yo, muy, muy grande porque era como que el partido de o alcanzar al pelotón de los 12, o quedar lejos, y con una nueva derrota iba a ser muy, muy difícil de asimilar. Entonces, la creencia de que podemos mejorar mediante estas actitudes, trabajar principalmente en ahora sacarnos un poco esta mochila, son muchos chicos, terminamos con jugadores, tuvimos una lesión. El fútbol nos va poniendo diferentes obstáculos que tenemos que ir sorteando. Tuvimos una lesión en el primer tiempo, tuvimos un cambio al último, los últimos 20 minutos, Jesús Rivas se nos quedó sin energía. Entonces tuvimos que reformar la situación de la estructura del equipo. Y después, bueno, cuando llegó el gol, defender los últimos 10, ellos son un equipo que tienen muy buenos atacantes, creo que los más fuertes que tienen ellos son cuando van de mitad de cancha para arriba, con dos extremos que tiran muy buenos centros y teníamos que defenderlos, los equipos también defienden y creo que lo hemos hecho muy bien. Seguir en este camino, hacerles creer de que se puede, como dijo el otro día nuestro presidente Jesús Ramírez, el camino es otro, pero el objetivo es el mismo, eso lo decimos todos. Necesitamos afianzarnos, estar mejor, pero bajo estas bases. Les vuelvo a repetir, este es el proyecto, entran chicos,
acompañado por grandes, y entre todos tenemos que mejorar en esta última recta final. ¿Hasta dónde nos va a alcanzar después de lo de hoy? No lo sé, son partidos a partidos, veníamos de hacer dos muy buenos encuentros y perdimos, y ahora jugamos peor y ganamos. Entonces, el torneo está para eso, pero te vuelvo a repetir, principalmente sacarnos esta mochila que traíamos muy pesada de la presión, y ahora pensar en Pachuca, que es un nuevo rival, este parate para descansar, principalmente recuperarlos a todos, y bueno, y apretar la recta final. Son cinco partidos, cinco finales que nos quedan, que estar peleando desde abajo, entrar. Pero nosotros mismos nos pusimos en este lugar, nosotros somos los responsables, nos tenemos que hacer cargo, principalmente entre todos. Acá no es de uno, no es venir a la heroica, acá somos todos, pero no una presión así, no, y se aprenden muchas cosas para el futuro, pero principalmente no tanto yo, sino los chicos. Hoy había muchos chicos menores de 22 años adentro del terreno de juego, y eso es aprendizaje puro. Claro que la afición es a lo mejor un poco impaciente, pero el verdadero fanático de Pumas es el que a este escudo lo lleva tatuado en la piel, sabe de que los procesos en Pumas son así. Hoy estamos proyectados para eso, y la presión que vivimos todos es aprendizaje puro, porque encontramos poco el juego. Cuando lo encontrábamos, llevábamos la pelota al área, no terminamos de encontrar el último pase que nos hubiese hecho quizás el partido más fácil. Nos cuesta, lo relaciono mucho con, te vuelvo a repetir lo que dije a tus colegas, con la presión que teníamos en tener la pelota en los pies, en la necesidad de ganar, y lo hemos logrado, pero sí es un triunfo sufrido que nos sirve para acomodarnos y no dejar escapar, seguir peleando. Vamos a seguir peleando siempre, por mejores formas, por supuesto, porque si no, seguramente no nos va a alcanzar.